Bueno, en nuestro cuarto día acá en La Paloma Rocha, en Uruguay, vamos a estar cambiándonos al departamento de Maldonado y vamos a estar visitando el Cerro Catedral y Grutas de Salamanca, que queda más o menos a una hora y media, dos, de La Paloma, que es donde nos estamos quedando. Así que vamos primero para el Cerro Catedral y allá vamos. Llegamos al cerro, hay muchísimo viento y el cartel está ahí, por ahí atrás, ahí. Hay un alambrado que está todo en la vuelta y bueno, lamentablemente no vemos un lugar para meterse para adentro. Así que bueno, llegamos hasta acá y hicimos todo el camino por la ruta 109 porque nosotros venimos desde Rocha y fue duro, fue muy duro porque son caminos de tierra llenos de pozos y demoramos en hacer 30 kilómetros, demoramos una hora y poco, así que imagínense. No, pero la vista acá está divina, está lleno de molinos de viento, ahí, porque acá arriba sopla y sopla. Llegó la hora de comer. El emigrante siempre nos acompaña. Y después nos trajimos unos refuercitos de asado que nos sobró de ayer. Espectacular. Con esta vista. Bien feo. Agüita. ¿Cómo está? Vamos a ver. Tiene de todo un poco. Bueno. Bueno, recién salimos del Cerro Catedral. No hay mucha cosa para hacer en cuanto a caminata. Llegas con el auto y es todo propiedad privada, así que es espectacular la vista, está buenísimo, pero no es que puedes hacer caminatas porque está todo alambrado. Y bueno, ahora vamos a ir a ver las sierras de Carapé, vamos a pasar por el costado a ver si podemos hacer algo. Y si no, vamos a mostrar las vistas de ahí y ahora después nos vamos para Grutas de Salamanca y les vamos a estar mostrando un poquito de las grutas. Bueno, acá nos marca que es la Sierra de Carapé. Tampoco hay un lugar como para caminar, pero frenamos para filmar un poco. Fue muy cortito y muy empinado. Ahí sí puede ir. Están manantial. Van a sentir el ruido de la movida. Sí. Ahí está manantial, pero ahí sí puede ir. Mira cómo brilla. Hay un olorcito.
Sigue para allá arriba y puedes llegar hasta la punta. Es gratuito, solamente te cobran si te quedas a acampar acá, 50 pesos por persona. Hay estacionamiento, todo, hay un lugar para comer, está excelente, organizado, es hermoso. Es una caminata corta pero súper empinada hasta la gruta donde están los murciélagos. Bastante dura, sí. Sí, y después ahora vamos a seguir a ver cuánto más es hasta la cima. Hasta allá, sí. Recién anduvimos ahí caminando, a ver, ahí adentro, caminando entre los murciélagos. No pudimos volar ninguno, pero se escucha el ruidito de que están ahí. Está buenísimo. Si se llegan a asustar, dice que te vuelan por la cabeza. Sí. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Ahora sí se ve la cima. Llegamos. Sí, llegamos a la cima, pero en realidad el camino no termina, sigue para adelante. A ver qué seguir entonces. A ver hasta dónde llegamos. Nosotros andamos en la cima, pero... Hay otra flecha. Ni mira de terminar. Estamos allá, arriba del todo ya. Nos trepamos todo. Siguen habiendo flechas. Quiere decir que estamos bien. Allá arriba hay un halcón, se ve que nos está... Está esperando. Nadie está acá. Está esperando que caigamos. Sí, eso, no viene nadie. Hace rato. Así que hace rato que. Sí. Y vuelven para atrás. Hace rato que estamos caminando solo por el medio del campo. Pero acá hay otra flecha. Llegamos, ya nos estamos volviendo, la vista estaba impresionante desde ahí arriba entre las rocas, así que bueno, ahora no estoy. Hay que bajar, y bajar es lo peor, ¿no? No sé, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vemos abajo, me parece. Bueno, recién salimos de la Gruta de Salamanca. La verdad que increíble el lugar. Estuvo muy bueno. Los recorridos que hicimos, las caminatas que hay para hacer están de más. Y bueno, no hicimos nada de rappel, ni de tirolesa, ni nada de eso, porque bueno, estábamos cortos de tiempo, pero la verdad estuvo increíble. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Si les gustó el video, nos ayudan un montón suscribiéndose, dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias. Chao. Chao.